cumplimiento de las órdenes de captura giradas por el juzgado de mayor riesgo A, por el caso Plazas Fantasmas, la Fiscalía Especializada contra la Impunidad FESI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG, junto a agentes de la Policía Nacional Civil, efectuaron la captura de los diputados César Fajardo y Manuel García Chutá y de los ex legisladores Selvin García y Alexander Castillo. Yo me someto al imperio de la ley. Yo no soy ningún delincuente. Y ahí está mi expediente. Y vengo, no estoy yendo a la justicia, sino que vengo al juez. Ellos están haciendo su trabajo. Lo que indica el tema es abuso de autoridad. No, no sé tampoco. ¿Dónde fue capturado? En mi casa. Desde el día que yo renuncié del Congreso de la República, me puse a disposición de los órganos jurisdiccionales como una muestra de la no injerencia dentro de una investigación que en ese momento se estaba realizando por parte del Ministerio Público. Se evidenció que los congresistas fueron miembros de la Junta Directiva del Congreso en los años 2014 y 2015, dirigida por Luis Rabé, quien se encuentra prófugo de la justicia. En ese periodo se presume realizaron una serie de contrataciones irregulares. Además, crearon plazas fantasmas para personal que no se presentaba a trabajar, ya que prestaban servicios en otras dependencias del Estado o empresas de los mismos diputados. Los detenidos fueron enviados a prisión preventiva por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad. En tanto, la audiencia de primera declaración continuará este jueves 23 de marzo. Para TCA TV informó Noé Pérez.